A todos chicos y bienvenidos a una nueva edición de Un Raivals de un modo que era Rivals. La primera edición ya la tuvimos. En la cual. No voy a hacer spoiler por si hay alguien que no lo ha visto todavía. Tenéis la primera edición, tanto en mi canal como en lo de los otros participantes, con Maverick, Kenis y Factory. Y la verdad es que os gustó bastante. Tenía que volver a esta serie. Habrá seguramente más después de esta, incluso. Pero como habéis visto, esto va a ser un poco distinto. la segunda edición. Cambia un poco las cosas, cambiamos los equipos, cambiamos un poco las reglas, algunas cositas bastante interesantes y seguramente os va a gustar, os va a, a gustar bastante. Como habéis visto en la introducción, somos el Fútbol Club Barcelona, Maverick y yo. Vamos a tener el Fútbol Club Barcelona, los dos casualmente somos del Barcelona La Vida Real y Factory y Kenny son del Real Madrid. Entonces, eh, concordaba todo muy bien para hacer este modo Caraguas cooperativo, entre comillas. Cooperativo quiero decir que va a estar conectado. El modo carrera de Maverick y mío y el de Factory y Kenis. En, en cierta parte va a estar conectados los cuatro modos carrera. Porque los enfrentamientos entre Barça y Madrid los vamos a jugar no contra la CPU. En el modo de carrera, dentro del modo de carrera, sino. Eh, lo jugaremos online contra. Eh, contra Kenis y contra Factory. Obviamente, eh, el, en... en Hablamos de Liga, ¿vale? Hablamos de Liga. La ida la vamos a jugar contra Kennedy y Contra Factory. O uno de los dos, quiero decir. Y en la vuelta, jugaremos contra el que eh, no hayamos jugado en el partido de ida. Si luego da la casualidad que jugamos también en la Supercopa de España o en Copa del Rey. O en Champions, en principio vamos a ir viendo, pero se va a hacer igual, ¿eh? se va a hacer igual. Habrá que, ir, eh, habrá que ver si solo es un partido, si es una final y solo hay un partido y no hay ida y vuelta, pues jugaremos solamente contra uno de ellos dos. Pero esa es la una de las normas principales. Otra es, como habéis visto que vamos a estar conectados, los mismos fichajes, mismas ventas, tendremos luego un draft que luego veréis. Y el draft va a consistir básicamente en bloquear jugadores para que nosotros los podamos fichar o simplemente para que ellos no los puedan fichar. Y ellos lo mismo con nosotros, ¿vale? Vamos a tener 5 fichajes, también es algo muy importante, 5 fichajes cada uno como máximo, en los cuales no incluimos, como estáis viendo en pantalla, a Erling Braun-Halland, que ya ha llegado al fútbol con Barcelona, y a Sergio Agüero. A ver. Eh, os explico, en el Barcelona hemos incluido a Haaland y Agüero y en el Madrid hemos incluido a Mbappé y Álava a, a ver, Agüero y Álava básicamente porque prácticamente están hechos ya tanto con el Barcelona como con el Madrid Y Haaland es básicamente, y bueno Haaland y Mbappé básicamente porque darle un poquito más de morbo Porque posiblemente sean los dos jugadores de cara al futuro que puedan llegar a dominar el, eh, eh, Europa o el mundo del fútbol y creo que eh, añadirle eh, un juego en el cada equipo, pues hombre, es, es un poco más morboso y creo que, creo que le, le añade un plus de, de rivalidad o de, de morbo, como digo. Os enseño rápidamente las puntuaciones de. Uh... Os enseño rápidamente las puntuaciones del Rivals. Como veis, son muy parecidas a las que ya tuvimos en, uh, en el modo carrera del en la, el Rivals en la primera edición. Quizás hay alguna pequeña variación de algún puntito menos, algún puntito más, pero en principio es prácticamente idéntico. Y hemos intentado ajustarlo un poco más justo o más realista para, para, bueno, para que sea todo más justo, como digo. Y os enseño también algo muy importante para este modo carrera Rivals y va a ser la tabla de puntuación habitual del Rivals entre nosotros. Eh, aquí vamos a tener de, de, lo, lo que son las puntuaciones dentro del modo de carrera. Y luego esto va a ser una competición entre nosotros, pero hay que tener en cuenta que. Eh, Vamos a o sea, vamos a veis que son cuatro putaciones, una a cada uno, pero luego se van a sumar entre Maverick y Borone eso yo obviamente y Factor y Kenis para sumar y que al final pues eh, sea Barça o Madrid simplemente vale uno o sea vamos a ganar o Maverick y yo o Kenis y Factor y Factory. no va a haber solamente un ganador vamos a tener dos porque esto es una competición entre Barça y Real Madrid hay bastantes y iremos viendo conforme va avanzando la serie cómo va avanzando esto porque todavía no hay nada que poner realmente porque no no hemos jugado ningún partido ni empezado nada en este episodio vamos a tener los fichajes que vais a ver ahora el draft. Vais a, ver, vais a ver los jugadores que bloqueamos, que bloquean ellos y por los cuales vamos a intentar eh, negociar y fichar para, este, para esta primera temporada de, de este Rivals con el Fútbol Club Barcelona. Así que, chicos, ¿qué os parece? ¿Comenzamos ya? Vale, tenemos, empezamos nosotros primero, ¿no? Sí, venga, lo quiero decir no, tú. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, no, tú, dilo tú. Venga, va. El primer pick para nosotros, chicos, es. Es el gran Neymar Jr. Venga, vamos, ahí está. <laughs> mira, mira, Neymar Neymar al Barça, muchachos. Este cancel es real. No, 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 Vamos a explicar por qué Neymar. Neymar realmente al Barça no puede venir. Porque tenemos fichajes inflexibles y realmente no puedes ficharlo con el Barça. Pero es solo para joderlos a ellos, así que... Ahí está. Porque sabíamos que Factory lo quería. Y pues bueno, Neymar no por culo Venga, bueno, te quedas con Jafa. yo no hemos hablado ningún momento de Neymar. No, no. Ya, 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 Bueno, Entonces, bueno. bueno, bueno, Venga, bueno. Ahora tenéis dos. Tenéis dos picks seguidos. Venga. Eh, va, os toca. Vale, yo? primero? Sí, empieza tú, empieza tú. Bueno, primero es un mediocentro top, muy top de Europa. No eh... va a doler, pero sí. Hablo de Josu Kivic Ven conmigo, ven conmigo, Joshua No hablamos, no hablamos ninguna <laughs> vez de él. De hecho, tenemos a otros, o sea que no. No Perfecto. he contado con ellos, ¿eh? No he contado con ellos yo. También te digo, teniendo que a un no sé por qué he fichado a Kimmich, pero bueno, ya acuerdo, vuestras ah, gestiones, okay. lo que queráis. Ver, pero es que Venga, va. El centro del campo lo tenemos limitado, eh. Parece que no, pero lo tenemos limitado. Centro del campo. Venga, segundo pick. Vale, vamos a poner aquí a Kimmich. Okay. Vale, eh, A ver, esto está, está mal, pero como es más o menos improvisado. Eh, a ver, eh, Factory, tenemos que decidirnos por uno de estos dos. O sea, respóndeme al WhatsApp. Dime cuál de los dos, por favor. Ojo, ¿eh? Lo estás haciendo ahora, ¿sabes? Que nosotros lo tenemos ya como más que hecho, tío. Qué lamentable. ¿eh? Pero nosotros sí, de... ahora te tendremos que improvisar un poco también, ¿eh, Pavick? Pero ¿quién, quién, 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 Bueno, depende ver, de lo que hay uno. Depende. Es que el, el que te he pasado yo, Factory, puedes jugar de lateral derecho y lateral izquierdo. El que tú me has dicho es muy bueno, pero solo sirve de lateral izquierdo. Yo vamos, creo que. Vamos a tirar por el que me has dicho. Vale, pues el segundo te lo dije. Eh, yo cancelo. Lo ya lo dije, ¿ves? te lo dije. Vale, dije. Eh, perfecto. Ya, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Vale. Vale, okay. vale, entonces ahora podemos ir a por. Bueno, a por el que teníamos vale. o vamos a por el otro. Vale, es que claro, ahora. Hay que pensar, ¿eh? Tenemos claro. dos ahora nosotros, ¿eh? O sea, falta, o sea, el de ataque, ese yo creo que está claro. ¿No? El de. Uh... Vale, el, el extremo, por banda sí. derecha. El, no, no, bueno. No, estamos por la derecha, no, por izquierda. Bueno, no, es verdad, vale, vale, vale es verdad, es verdad. Por izquierda. Y el, el, el lateral que queríamos lo podemos cambiar, porque ellos ya tienen a Jogan cero que ya te dije yo que le iban a fichar. Vale, no, el lateral derecho sudamos, creo yo. Sí, entonces fichamos, ponemos a los dos extremos. No, mentira. Yo he los dos extremos, ¿eh? No, yo o al del medio del, del campo. Extremos. Ah, bueno, no, claro, porque ellos tienen a el Kimmich. Claro, podemos poner a los dos extremos si quieres. Sí. Sí, pero claro, ¿a qué dos? dos? ¿A qué dos? Al, al que queremos nosotros y al extremo derecho que te digo. Vale. Vale, pues chicos, nosotros vamos a escoger. En, tenemos dos picks seguidos. ¿Y tú el señor... Y luego digo yo otro, vez. ¿eh? Sí, venga. Yo, para la banda izquierda, chicos, vamos a escoger al señor Rashford. Bueno, no está mal. Y por la derecha. Vale, nos reaccionan, no dicen nada. Vale, para la derecha vamos a, a, a bloquear o a... Sí. A, Eso no, no es que sí, lo queramos, es por bloquear. Hamed. A Mohamed Salah. Vale. Quedan dos picks, ¿eh? O sea que, bueno, a ellos les quedan tres y a nosotros nos quedan dos. Mira, vamos a decir este: Bruno Fernández. ¿Vale? ¿Vale o no queréis? Bruno Fernández. Vale, vale, ok. de Bruno Fernández? Ok, ok. Otro recién llegado. Bruno Fernández. Imposible. Hombre, recién llegado, ¿no? ¿Lo vimos este año al United? Pues el año pasado, ¿no? Llevo de invierno el año pasado. Vamos a ya te Vale, vale, pues nos quedan nosotros. Vale. vale, chicos, Bruno Fernández, lo tengo punto ya, Vale, pues nosotros tenemos los dos siguientes. Eh, vale, el primero lo tenemos clarísimo. Eh, ¿El centrocampista, no? No, no, el, el central. Okay. El central. Primero el central y el centrocampista ahora lo hablamos porque vale. tenemos opción de dos. ¿Sabes? Vale, vale central, vale. o sea, para medio campo, chicos, eh, bueno, o sea, para central, perdón, lo tenemos ya clarísimo, no han dicho nada. Lo punto por aquí: Milan Skriniar, señores. Correcto. Estaba en y Kulibaly, por decirlo, pero bueno, tampoco no pasa nada. Mira en screen, no, señores. Yo le iba a decir, pero estaba muy caro, tío. No, no, no llega. Claro. Lo, probamos el, lo probamos el otro día y llega perfectamente. De hecho, lo fichamos no, más no, caro de lo que realmente <laughs> no tendríamos que haber fichado, pero bueno. Y para medio del campo, eh, a, a ver, tenemos eh. aquí, claro, si vamos a fichar. Hay que tener en cuenta que luego ellos tienen un pick para bloquearnos a alguien. Así que. Ya, eh... ya, ya. Hay que escoger un medio sí o sí, está claro. Pero claro. Aseguramos al, al, que, al que vimos el otro día, ¿no? Claro, pero es que solo se puede con la cláusula, ¿eh? Ya, yeah, pero da, ¿eh? O sea, realmente da. A ver, si, 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 hacemos, si hacemos lo mismo que hicimos el otro día, da 100%. Pero claro. ¿Y, si, y si no da, pues vamos a por otro, para al menos bloquear ese. Da, nah, pero es que ellos tampoco pueden ficharlo porque no les deja. Tiene rencor al equipo también. ¿Sabes? Vale, vale, pues ya está. Lo, lo, bueno, es verdad. Claro. Pero lo pueden es fichar, que aunque, si lo aunque quieran. Ellos, aunque quieran, yo lo he bloqueado y ya está. ¿Lo quieres pillar, seguro? Vale. Hombre. Vale, pues hombre. nuestro último pick, chicos. Nuestro quinto pick va a ser Marquito Llorente. Vale. Perfecto. El gran Marcos Llorente. Lo no tenemos. Y ahora a ellos les falta el último, chicos. No me Así me miedo, que. Mira, no sé si vamos a decir eh, uno aleatorio por si, yo qué sé, por si no da el dinero. O Mellan, da igual. <laughs> o tío. Oh, sí, Cómo os gustó el rey que se hizo, ¿eh? Cómo me gustó el raimas que se hizo, como suplente. Vale gente, pues los drafts quedan así. Para el Barcelona Neymar, Rashford, Salah, Skriniar, Marcos Llorente y para el Real Madrid Kimmich, yo Cancelo, De Bruyne, Bruno Fernández y Aubameyang. Señores, estos son los jugadores que tenemos que ir a por ellos o que simplemente pues hemos escogido para bloqueárselo al otro equipo, de estos tienen que salir nuestros fichajes, en cuyo caso por ejemplo, pues yo que sé, no pudiésemos fichar uno de estos se podría buscar una segunda opción, pero que no sea esos jugadores que tienen otro equipo que nos han bloqueado, ¿vale? Lógicamente, pero hay que intentar al 100% fichar a estos ¿vale? O sea, hay que intentarlo por activa y por pasiva, si por ejemplo una semana no puedes y te ha rechazado la oferta, pues intentarlo la siguiente hasta que no se pueda más, si ves que no puedes entonces ahí sí que llegaremos a por otros jugadores y obviamente no cuentan pues los fichajes que ya tenemos metidos, como ya hemos dicho antes, en Mbappé, Álava, Haran y el Kun Agüero en el Barcelona, chicos. Así que, dicho esto, ahora lo que haremos será entrar ya en nuestro modo carrera, explicaros las nuevas puntuaciones, las nuevas normas, todo lo nuevo que hay en este modo carrera Rivals en esta segunda temporada. Y a partir de ahí, chicos, ya haremos el mercado de fichajes, veréis todo lo que hacemos, las ventas, los fichajes, todo eso. Y llegaremos hasta el primer día de la liga, ¿vale? No jugaremos el primer partido, ese será en el segundo episodio, pero llegaremos hasta ahí, señores. Así que. Vamos para adentro Bueno chicos, pues como habréis visto en el draft ha estado bastante entretenido Ha habido alguna sorpresa que no nos esperábamos nosotros Y quizás ellos tampoco se esperaban Pero bueno tenemos aquí a los cuatro jugadores que en principio vamos a intentar fichar y espero que lo podamos conseguir. Rice4One, Marcos Llorente y Skinner son las, las opciones principales para nosotros. Eh, hemos bloqueado a Neymar no porque lo queramos fichar, porque directamente no se puede, ni por dinero, porque es una barbaridad de dinero, ni porque Neymar, según el, según el FIFA, por guarda el club y no quiere volver. Así que no se puede realmente fichar, lo hemos bloqueado para... Joderlos a ellos, aunque bueno, ellos han dicho que no lo iban a fichar. Pero bueno, estas cuatro, estos cuatro fichajes en principio sí que lo vamos a hacer. Luego sí que es verdad que sobraría una un hueco para intentar fichar a otro pero en principio tenemos calculado Maverick y yo que da el dinero justo o más o menos justo para fichar a estos cuatro jugadores que me parece que son eh, opciones muy acertadas para para este rivals dicho esto os voy a enseñar también el presupuesto que tenemos que son 178 millones creo que ellos con el Madrid tienen Quizás un poquito más, pero no demasiado más. Pero está bastante ajustado, así que bueno, tampoco vamos a hacer ningún feo. Ese es el presupuesto que tenemos, pero obviamente hay que tener en cuenta las ventas. Y os voy a enseñar, obviamente... A los jugadores que tenemos en venta, que son bastantes, eh, son bastantes Hemos recuperado todo Ivo y, y leña para intentar venderlos Todo Ivo y, y leña se van a ir fuera Matos Fernández obviamente, pues bueno, no les interesa tenerlo Rey Manal, nada, Umtiti, Griezmann, Brayway, Sergio Busquets y Pianich. Estas son las ventas, o al menos, sí, va a ser lo que vamos a intentar vender y, y obviamente intentar sacar lo máximo posible por ellos para, para poder reforzarnos con los fichajes que vamos a intentar. Que obviamente no van a ser baratos. Entonces necesitamos ese dinero que no va, nos van a dar las ventas. Así que vamos a ir avanzando y vamos a ir negociando con esos jugadores lo antes posible. Bueno, vamos a intentar negociar por Screen y Le vamos a dar a un Titi 70 millones por ella. Vamos a ver si lo podemos. A ver si lo quieren a un Titi. Y a ver si, uh, si aceptan esta cantidad o quizás un poquito más. Habrá que ir viendo. Pero no lo veo nada mal. A ver, vale, nos piden más dinero, lo cual es un poco de esperar. Pero vamos a intentar negociar para que eso sea menos, menos dinero, obviamente. Porque necesitamos el máximo de dinero posible. Lo bueno es que sí que quieren un Titi. Vale, aceptan una oferta de 79 millones más un Titi por Milan Screen. A ver, mmm, creo que Mari lo ha conseguido un poquito más barato. Pero, pero bueno más o menos estamos en esas cifras así que bien me parece que es un buen fichaje y que bueno eh, era nah, es que además Skinner va a mejorar bastante a lo largo de la temporada es un muy buen central así que es un fichaje muy muy top para acompañar o a Piqué o a Lenglet en la defensa así que yo creo que hay que estar contentos con, con el fichaje de Skinner y además nos deshacemos del cojo de, de un bueno, chicos, pues ahí está el primer fichaje de la temporada con el fútbol que Barcelona es Milan Skriniar, el eslovaco, 86, de media, 25 añitos, ni tan mal, ¿eh? Gran fichaje para la defensa con bastante media, como veis, y además con margen de mejora, porque va a mejorar. Seguro yo diría que a lo largo de la temporada puede subir a 89 fácil, ¿eh? Así que muy, muy, muy buen fichaje, primer hecho segundo fichaje que vamos a intentar va a ser el de Arawan Saka, chicos para ser lateral derecho, bastante top, obviamente tenemos a Sergiño Despero pero por media quizás no es lo suficientemente bueno todavía para una temporada entonces necesitamos reforzar esa banda y Aaron wan es una muy buena opción. Así que vamos a ofrecer 50 millones y a ver por cuánto lo podemos llegar a sacar. Eh, tenemos trato por Aaron Wan-Bissaka, 54 millones, la verdad. Me esperaba que me pidiesen más, pero me parece un muy buen fichaje. 54 millones por Aaron Wan-Bissaka, así que muy, muy buen fichaje el, el inglés, eh, Para reforzar esa banda derecha. Chicos, nos ha llegado una oferta por Sergio Busquets, como estáis viendo, de 69 millones pues, del Liverpool, procedente del Liverpool Y oye, lo vamos a aceptar obviamente Porque estaba entre los planes venderlo a Sergio Busquets Así que, bueno, es una ofertona Además, es que tiene 31 años ya Va a ir para abajo, además es muy lento para nuestro estilo de juego, no es lo que buscamos. Así que que Busquets, 69 millones. Muy buena venta, ¿eh? Por Busquets. Así que ahí está, aceptamos. Y ojo, nos ha llegado una oferta también por Anton Grisman de, de la Juve. Y a ver si podemos sacar unos 100 millones más o menos por Grisman. A ver si tenemos suerte y no lo dan. Pero yo lo veo bastante viable, ¿eh? Pero sí, lo necesitamos además el dinero. Vale, pues parece que llegamos a un acuerdo con el Manchester City de Peau Guardiola por Anton Grisman. Sí, la Juve finalmente no ha querido a Grisman, pero el Manchester City sí, ahí lo veis, tenemos un acuerdo por 96,7 millones. Me parece una buena oferta. No hemos llegado a los 100, pero está bastante bien. Era más o menos lo que contábamos el precio de, de Grisman. Así que, oye, ni tan mal. Sacamos más dinerito. Importante para los dos fichajes que faltan. Vamos a ir viendo. Bueno, chicos, pues vamos a poner un, uno u otro de los fichajes que teníamos pensados, que habíamos bloqueado en el, en ese draft. Marcus Rifle va a ser, en principio, nuestro titular por esa banda izquierda. Obviamente, jugadorazo, muy, muy top en este FIFA. muy Es que es, es, una, es una bestia y nos puede venir muy bien para esa banda, para reforzar esa banda izquierda. Y además va a mejorar bastante durante la temporada. Así que vamos a ofrecer 110 millones y a ver por cuándo lo podemos llegar a sacar finalmente. Ahí está, chicos. Tenemos acuerdo por Marcus Rashford por unos 127 millones y un eurito. Ahí como regalito vamos a intentar negociar el contragonal. pero en principio se va a venir también. Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Tenemos los tres fichajes hasta el momento. Todo está yendo como esperábamos. one bisaka y Marcus Rashford. Ahora bien, tenemos bastante dinero con las ventas de Busquets, de Grisman. y no sé si ha habido alguna venta más ahora mismo, la verdad. Pero bueno, bueno, hemos incluido a un Titi en ese intercambio por por y A ver, os cuento. Hemos tenido un percance, tanto Mauri como yo, y es que Marcos Llorente antes tenía una cláusula y en este modo carrera ahora ya no. Se ve que ha habido una actualización y ya no tiene cláusula de rescisión, por tanto no lo podemos fichar. ¿Por qué? Porque si veis aquí, en principio sí que dejaría, pero cuando entramos a negociar, el club no quiere negociar ningún traspaso con un rival. Así que Marcos Llorente lo tenemos que descartar, muy a nuestro pesar, pero, pero bueno, tenemos otras opciones como son... En Golocante, Paul Pogba o Rodri, así que ahora veréis a por quién vamos o a, o a quién fichamos finalmente. Ahí está, chicos, llegamos a un acuerdo por Engolocante El gran Engolocante, chicos, nuestro niño, nuestro gran Engolocante Se viene para Fuego y no, obviamente tenemos que negociar el contrato con él Pero en principio no va a haber ningún problema, tenemos el presupuesto salarial adecuado para poder traerlo Y ojo, a fichajazo Engolocante, incluso me gusta más que Marcos Llorente Madre mía, el niño Engolocante, qué bonito es, es que, es que, como, como no querer a Engolocante pues ahora sí que sí, como veis, en colocantes se convierte en jugador del Fútbol Club Barcelona. Tenemos los cuatro fichajes que teníamos pensado. Sí, que es verdad que tenemos opción a un quinto fichaje. Y habrá que ir viendo. No sé si en este mismo episodio, quizás en este episodio ya no hay ningún fichaje más. Pero tendríamos la opción de poder fichar otro más. Habrá que ir viendo el dinero que tenemos, si hay alguna venta más para poder conseguir algo más de dinero. Pero en principio estaría hecho lo que queríamos, lo, lo, lo que necesitábamos también para, para, para el equipo. Ahora os enseñaré el 11 titular cómo quedaría, pero de momento muy, muy bien, muy contento. Ha salido como esperábamos y ahora qué, si tenemos algo de dinero, si fichamos algo más en plan como suplente o como recambio y eso. Bueno, pues chicos, así se quedaría el 11 titular. Ahora mismo, obviamente, Messi lo hemos reconvertido a la MC, que no sé si lo había comentado antes, creo que es un cambio que había que hacer sí o sí, por cierto, Sergio y Roberto también lo hemos reconvertido a MC, porque obviamente cre cre creemos que tenían mejores estadísticas de MC. Que de que lateral derecho, obviamente, fichando Guambisacas, que Sergio Roberto no, no nos interesa para nada, porque obviamente de suplente tenemos a Sergiño de esta. Así que Sergio, Sergio Roberto de suplente de MC, tenemos también a Pianich, que en principio está en venta. Si llega una oferta, veremos si podemos fichar a otro, quizás algo mejor, con estadísticas algo mejores y demás. Pero si se queda Pianich, tampoco pasa nada, porque. Puede, puede cumplir como, como suplente o como reserva incluso. Así que bueno, el 11 se quedará así. Como digo, esta es la formación que vamos a usar, 1-4-2-3-1. Quizás la mejor para los jugadores y para para los juegos que tenemos y para bueno, para jugar al FIFA, realmente es la mejor o de las mejores. También depende del juego de cada uno. Pero bueno, Ter Stegen en la portería. One Piece saca titular por banda derecha. Skriniar y Lenglet de defensa. Sí que es verdad que para las simulaciones Piqué en principio va, va a jugar por delante de Lenglet. De Lenglet pero bueno tenemos una buena tenemos una buena rotación ahí porque tenemos luego también a, a Todibó, o incluso a, a Araujo uf, o Minguez Mingueza ya como como ultimación Jordi Alba titular obviamente es Junior Firpo será suplente en el centro del campo de Jong, y Canté madre mía 88 y 86 de media los dos es que qué barbaridad luego Messi más adelantado obviamente Rashford por banda izquierda Dembélé por banda derecha y arriba Erling Haaland, el noruego chicos, es increíble. Obviamente tenemos de suplente a Güero, a Anzufati, a Pedri, que me da pena dejarlos fuera, pero es que por media es lo que hay, porque esto es un modo de carrera competitivo, como sabéis. Así que bueno, estoy bastante contento con el equipo, la verdad. Creo que podemos hacer un muy buen rival, así que obviamente lo podemos competir, incluso disputarlo todo. Así que este es el 11. Ahora mismo voy a avanzar. Hasta el partido. Hasta el primer partido de liga. Que es el día 15. Y si hay alguna venta o alguna cosa inesperada, os cuento. Pero en principio no va a haber nada ya. Bueno, pues lo dicho, llegamos al partido contra Huesca y no ha habido ningún movimiento, ha habido una oferta que nos ha llegado por Ansu Fati, por Piqué, pero todo rechazado porque los dos obviamente se quedan y van a ser importantes, aunque no titulares quizás, pero van a ser importantes en el equipo, así que ahí veis el equipazo que tenemos ahora mismo, falta finalizar el mercado y veremos si podemos reforzarnos un poquito más con un último fichaje, pero como veis, esto es lo mejor. Que, que podíamos hacer realmente con el presupuesto y demás. Riford ha subido a medio 86, cambiándole la posición a extremo izquierdo, como dato que os digo, importante. Y es un equipazo para poder ganarlo todo bastante fácil. Es que es una barbaridad el equipo, es que es increíble. Muy, muy contento. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente episodio y posiblemente en el segundo episodio ya tengamos algo interesante con los partidos que, bueno, os voy a enseñar rápidamente para que vayáis viendo lo que se viene. Huesca, Levante, Sevilla, va a haber, no sé si lo he dicho, pero. Pero bueno, tampoco era importante para este episodio. Pero van a ser seis, eh, seis partidos por episodio. Y dos de ellos van a ser simulaciones rápidas. Así que, bueno, eh, como veis, de los tres primeros: Huesca, Levante, Sevilla. Al Sevilla, obviamente, hay que jugarlo 100%. Y luego, athletic Club, Dinamo de Kiev y Real Sociedad. A ver, yo creo está bastante claro los que podemos simular rápidamente y los que no. Pero bueno, lo iremos viendo en el siguiente episodio. Así que muchísimas gracias a todos. Por, uh, por el apoyo, no lo he dicho en el principio del episodio, pero de dejad vuestro like, comentad, Team Bolone, Team Maverick, eh, bueno, team, uh, team Barça, vamos a decir, Team Barça en, el, uh, en los comentarios, en el chat, seguidme en mis redes sociales, en Twitch sobre todo, porque vamos a tener este modo carrera Rivals. En Twitch, obviamente, todos los días. Antes de subirlo a YouTube, lo tendréis en Twitch, en directo. Así que obviamente no os podéis eh, perder esto en directo. Porque es increíble vivirlo en directo. Y seguro que os gusta. Si lo habéis probado todavía, el, el seguirnos en Twitch y el, y el seguir las series por ahí. Así que, chicos, muchas gracias a todos por el apoyo. Espero que os guste la serie. Espero que lo disfrutemos todos juntos. Y que gane el Barça Muchas gracias y hasta luego. Adiós.